Enorme alegría y emoción me convoca hoy aquí en el Autódromo Hernández, porque hoy, la cuarta edición de la carrera de San Luis, vamos a hacer la suelta conjuntamente con la Asociación Turismo Carretera, que hoy tiene fecha en este autódromo y nos ha permitido compartir esta pasión fierrera y estar con ellos. Los 85 años de la Asociación Turismo Carretera, a su directivo, a todo el agradecimiento de la Federación Colombófila Argentina, y para ellos esta suelta, y por sus 85 años y por muchos años más, para este deporte que es pasión de multitudes. Así que mi agradecimiento, y en segundos más vamos a proceder a la largada. Viendo todos los camiones, se van a alargar las 15.000 palomas, o más de 15.000 palomas, de esta gran carrera nacional de la Federación Colombófila Argentina. Y pensé en lo difícil del regreso, sale el sol y los mates me acompañan, los gorriones avisan. Mil bandadas se confunden en el vuelo, aún así mi confianza sigue intacta. Vuela, vuela, yo te espero con el alma. Te imagino esforzada rumbo a casa. Vuela, vuela, el camino se hace amigo, y en tus alas reflorece mi esperanza. Cielo y bendigo tu partida, y mis ojos se pierden en lontananza. Tengo fe que sigue firme así tu vuelo, ya no aflojes que mi alma te acompaña, y en la aurora te clavas en la tabla, merecido. Es un honor para nosotros haber podido estar acompañando a la CTC en sus 85 años de vida. Y este homenaje de la suelta de Paloma. Nosotros todos los años desde este hermoso autódromo hacemos la suelta, y este año coincidiendo pedimos autorización a la CTC de acompañar, y largamos 15.000 palomas que en estos momentos están emprendiendo vuelos a su hogar y el retorno a sus casas. Y estamos corriendo una gran competencia de orden nacional. Bueno, también estuvieron entregando unos presentes. Así es, ¿cómo estás? Soy Iván, agradecer a Eduardo este reconocimiento, está bonito para Hugo Mazacane. En nombre de Hugo, recibo de Osvaldo esta distinción, algo lindo, algo novedoso, en una carrera de turismo carretera, una suelta de paloma, algo para mí, por lo menos a título personal, nunca lo he vivido. Fue un lindo momento, así que te agradezco. Bueno, Walter, también viviendo todo esto. Buenos días, sí, también agradecido a Osvaldo por este presente en nombre de Comisión Directiva, lo recibo y bueno, muy contento porque yo también soy, como quien dice, alguien que está abocado a la colombofilia, así que bueno, muy agradecido. Muchísimas gracias, seguimos con ustedes, chicos. Gracias, Sole, ahí está entonces y vemos la suelta, miren ustedes. Hoy bien temprano, cuando llegamos al autódromo, y realmente sorprendía este espectáculo. Señoras, señores, el turismo carretera va a clasificar por primera vez en la Copa de Oro esta temporada 2022. Lo hace después de la pausa, corte, volvemos, se viene el TC en San Luis.